Buenas buen, buena, buena tardes, no sé quién hora es ya. Buen día y bienvenidos al MACBA. Uh, estamos muy contentos de tener aquí entre nosotros a la encargada de negocios de la Embajada de Colombia. Muchísimas gracias, Victoria Powells. A Emiliana Valdés, que es conservador jefe del Museo de Arte de Medellín. Y a Claudia Segura Campins, que es la conservadora del MACBA. Y juntos Emiliano y Claudia nos traen esta maravillosa exposición. Me toca, como decía, darles la bienvenida a todos en este día soleado de otoño. Y, y casi tengo como ganas de contar las sillas, del color de sus zapatos, de ir pasando poco a poco por esos elementos que definirían el espacio en el que estamos, como quizás a lo mejor lo hubiera hecho María Teresa Hincapié, la artista que homenajeamos hoy es muy importante eh, decían antes que no solamente hablemos de lo que significa el trabajo de una artista colombiana como María Teresa Encapié sino que también nombremos lo que hacía posible su existencia la práctica su estética ¿no? que es también la colaboración con otros ese sentido no ese estar aquí y ahora ¿no? en la realidad de la vida cotidiana pensaba mucho en cómo su exposición, la exposición que, que vosotros nos habéis traído al museo, significa no solamente una oda a su vida, sino una oda a la vida, a la vida contada con gestos, con la precisión de una poética que tenía la capacidad de llamar la atención sobre cosas imperceptibles de lo cotidiano. ¿no? Quería aprovechar esta ocasión, no voy a contarles los colores de sus zapatos, quería aprovechar esta ocasión para dar las gracias a la, a la Embajada de Colombia en España y aquí representada, como decía antes, por Victoria Powell, porque ha hecho posible que los colaboradores de este proyecto estén aquí hoy. Eh, muchos de ellos están aquí en filacero. Para no escaparme voy a nombrarles a, a María Andrea Torres eh, y, por supuesto, eh, como decía antes, también al, a citar al hijo del artista, Santiago Zuluá Incapié, que ha sido clave. Zuluaga, perdón. Gracias por la corrección. Que Ha sido clave, una maravilla tenerte con nosotros estos días, trabajando además estos años de investigación con los curators en el proyecto. Como saben ustedes, este es un, un proyecto que primero se inició en colaboración con el museo, con el MACBA, pero que se inicia primero en Medellín y después nos hablará de eso también Emiliano, el que recupero después de muchos años, ¿verdad? De habernos conocido hace mucho tiempo. Eh, el artista Zuluaga, el que verán en algunas imágenes, también está acompañado de otras de las personas que fue clave, eh, colaborador directo de María Teresa Incapié, como es Alejandro Restrepo, que tenemos aquí, artista maravilloso y del que hemos tenido la suerte de disfrutar de unas obras y que escucharemos también nos contará Claudia después en unas jornadas de, eh, de investigación sobre el trabajo, sobre la obra de este artista. Quería también recalcar ¿no? el esfuerzo que han hecho otros como sus galeristas Catalina Casas, la directora de Casas Rieger de Bogotá, Mira Bernabeu, directora de la galería Uniomira Mira en Madrid, y por supuesto los colaboradores aquí en Barcelona, Ángels eh, Margarit y Sonia Fernández del Grané, que no sé por dónde andan, pero creo que están aquí también. Y, por supuesto, eh, Uniqlo y la colaboración con el MACBA para los Disactes MACBA, pero también con el vestuario de los performance que están acompañándonos esta mañana y que estarán a lo largo de toda la exposición con nosotros, que están interpretando la pieza de María José Arjona. Mapa Teatro, que también configura parte de la instalación. Y tengo que decir que una de las personas que, que más me hizo entender para mí la obra de hincapié que fue Coco Fusco, la artista que también forma parte de la colección MACBA, pero que tendremos también en esta proyección, en esta presentación de su obra eh, en relación a su gran amiga eh, María Teresa hincapié hay una, hay una parte muy importante ¿eh? del de desarrollar una, un proyecto como este en el museo. ¿no? Nos decía alguien, no hace mucho que coleccionaba el trabajo. ¿Cómo se colecciona el trabajo de un artista como María Teresa Encapiel, en el que la liminalidad ¿no? y ese sentido de la vida, de lo real, de lo, de lo cotidiano, tan frágil uh, se concibe? ¿no? ¿Cómo se concibe eso como una obra de arte más allá ¿no? de la experiencia eh, que hubiéramos podido vivir con ella? No sé... Eh, quizás Santiago nos podría nos desvelaría después algo más de eso, pero como institución nos tenemos que plantear qué es lo que hacemos para conservar el legado de artistas como ella. Y me hace muchísima ilusión en ese sentido, y después ya diré algunas palabras de la gente que ha formado parte y del equipo del MAPA que ha formado parte de, del proyecto, pero me hace mucha ilusión en ese sentido que hablemos también con Emiliano y con Claudia de qué significa, ¿no? de cómo se relacionan, por ejemplo, esas obras, de que para nosotros de repente este año además se anuncia un año en el que el museo se activa, activa... Su función poética activa una ruptura, ¿no? de, de, de una ruptura con la dramaturgia que se le supone a esa definición de museo, con la que a veces nos hemos encontrado también eh, en conflicto o en incomodidad. Estamos en un momento ¿no? de reflexión, de, de respuesta, ¿no? ¿Qué, qué, qué, cuáles son los retos de, de musealizar la performance, pero también cómo llevar... A alguien que de alguna manera salía de los moldes del molde del teatro del molde del arte del molde de la performance como maría teresa encapié su obra su vida su, su vida y su obra no esa mezcla indisoluble a, a unas salas de un museo eh, voy a ceder la palabra a victoria dándole muchísimas gracias por haber hecho posible la presencia de tantos amigos de colombia y, y después seguimos en un ratito más victoria bueno muchísimas gracias a todos. Eh, Elvira Yangani Oce, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, mil y mil gracias, es un honor estar acá. A Claudia y a Emiliano, curadores de la obra, también por haber hecho posible esta, este trabajo maravilloso. Periodistas, amigos todos, eh, gracias por acompañarnos. La verdad es que es un placer reunirnos para hablar de arte y compartirlo. Eh, y compartir el inmenso talento colombiano. Justamente antes de empezar hablábamos con Claudio y con el Emiliano el buen momento que está pasando Colombia en materia de arte. Pero eso es gracias a artistas como María Teresa Incapié que marcaron un derrotero. No estaríamos hoy aquí eh, con toda esta explosión de arte colombiano si no hubiera sido por esos artistas. Santiago, muchas gracias. Eh, gracias también eh, al eh, Museo de Arte de Medellín, Marte de Medellín, que ha hecho posible esto. Y esto es una estrategia de la Cancillería de Colombia en que la Embajada, en la Embajada se ha involucrado muy eh, profundamente a través de nuestra encargada de asuntos culturales, María Andrea Torres, a quien también agradezco muchísimo porque ha sido la que ha liderado este proyecto y hace parte de una estrategia de política pública de Colombia que se llama el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. Gracias a ello hemos logrado pues reunir todas estas personas maravillosas que tenemos hoy en esta maravillosa exposición el día de hoy. Nuestra obra se llama Si este fuera Un principio de infinito. Es un título espectacular que da idea a esta gran obra de María Teresa Incapié. Es un homenaje póstumo y es la primera vez que se hace una monográfica de esta artista tan completa. Entonces, esto es un trabajo que Claudia y que Emiliano les contarán más adelante. Finalmente, también quiero dar las gracias a José Alejandro Restrepo, que espero que esté mejor y que nos acompañe ahora, a Coco Fusco, a María José Arjona y a Mapa Teatro, quienes están haciendo el performance que nos acompaña el día de hoy. Será un placer escuchar de primera mano este tributo a la vida, a la mujer, al cuerpo, a este legado a María Teresa Incapié que dejó en cada uno de ustedes y de nosotros. Este ritual de vida que venía arte y que del que hoy todos somos espectadores. Hablábamos que María Teresa Incapié es un arte efímero, su cuerpo era arte y creo que hoy se está celebrando eso. Y también ella fue, voy a hacer un poquito de propaganda, fue de las primeras mujeres en Colombia que inició un proceso maravilloso que me permite hoy estar sentada acá como mujer, como colombiana, es un placer ver que nuestras artistas son reconocidas en el mundo. Muchísimas gracias, Elvira, muchísimas gracias, Claudia y Emiliano. Mil gracias. La palabra a Claudia Segura. Buenos días, muchas gracias a todos. No me voy a sumar a los agradecimientos, pero muy contenta de estar aquí y me hace especial ilusión además eh, estar con Emiliano y trabajar con él. Ha sido fabuloso este viaje juntos y se lo agradezco infinitamente. Eh, la investigación que iniciamos con Emiliano se inició ahora unos tres años más o menos y lo que nos fascinó más de la práctica de María Teresa es precisamente lo que comentaba Elvira, esa simbiosis entre arte y vida, esa idea de que todo puede ser eh, fruto de un ritual. Si sí es cierto que María Teresa se inicia en el mundo del teatro, tiene una formación teatral muy rigurosa formando parte del grupo Acto Latino que se basa en los preceptos de Jerzy Grotowski, del Teatro Pobre de Eugenio Barba y cansada de hacer de actriz de reparto, inicia otras exploraciones que le permiten más libertad. Y ahí entra, digamos, como en una experimentación de lo que hoy en día podríamos llamar performance de larga duración, es decir, acciones que se desarrollaban a lo largo de varias horas o varios días incluso, una peregrinación de 21 días, que ella en un inicio llama entrenamiento. Todos... Estos elementos eh, que hicieron que María Teresa estuviese de una forma liminal recorriendo el circuito del arte contemporáneo, aunque sí que es cierto que participó en certámenes como la Bienal de Sao Paulo o la Bienal de Venecia, hacían que su práctica de alguna manera desborda. Es una práctica que es muy difícil de, de agarrar. ¿no? Y esto fue un elemento que creo que a Milano y a mí nos, nos interesó muchísimo. Obviamente también esta resistencia corporal, esta idea de accionar durante tantas horas es una crítica a la hiperproductividad, al consumo masivo, a una necesidad de escucha mayor a los demás y al planeta. Todos este, estos elementos fueron sin duda lo que nos llamó a hacer esta investigación profunda. Eh, primero hoy decidimos sumergirnos en el archivo de María Teresa que estaba justo en ese momento hospedado en la Galería Casa Rigner. Hicimos una gran investigación y gracias a ello pudimos acceder a fotografías, videos, documentación escrita, mecanografiada, pero era fundamental la conversación con aquellos que le fueron cercanos a María Teresa, pues Alejandro, Mapa Teatro, Coco Fusco, tantos otros amigos de salidas de perros, ya que María Teresa tenía perros, <laughs> cercanos que, que de alguna manera lo que os decíamos, arte y vida se imbricaba tanto que era difícil poner... Ese límite. Eh, eso fue fundamental y ya teníamos un universo interesante de lo que era María Teresa y su práctica. Pero fue revelador la visita a la fruta, un pequeño terreno que María Teresa compró en el 97, que está en la Sierra de Santa Marta, un lugar donde solo se puede acceder caminando. Por lo tanto, con Emiliano hicimos esa caminata, hicimos como ese peregrinaje también y lo vivimos en cuerpo y nos recibió Santiago que sigue viviendo en la fruta, un sitio que María Teresa soñó como un lugar que ella llamó Aldea Escuela para hacer residencias de artistas y que hoy en día Santiago sigue con ese sueño. Y fue fascinante poder hablar con, con Santiago que nos explicase qué era cada lugar de, de, de la fruta para María Teresa, ver también documentación que solo podíamos acceder a ella en ese, en ese lugar tan, tan maravilloso. Una vez todo este universo en nuestras cabezas y manos, eh, nos enfrentábamos al reto de cómo hacer una exposición que hablaba sobre todo de cuerpo y de un cuerpo transitorio y que se quería efímero sin tener a María Teresa presente, ya que lamentablemente murió en el 2008. Fue cuando en las conversaciones con Emiliano pensamos que era una buena idea invitar a otros artistas, como comentaba Elvira, a hacer nuevas producciones, a que pensasen en, en hacer una creación, una nueva obra que dialogase con la práctica de María Teresa y de alguna manera también proyectar este archivo que quizás está anclado en un pasado que en la exposición hacemos presente pero que gracias a las voces de estos otros artistas estamos propulsando hacia un futuro y también de alguna manera repensar la noción de archivo algo muy propio en los museos de arte contemporáneo y que también tenemos que pensar en cuanto a cómo eh, hablar de performance de performances que ya no están en, en un espacio expositivo o en, o en un espacio de patrimonio eh, Así es como en la exposición incorporamos el cuerpo. También otra estrategia que hemos utilizado con Emiliano es la puesta en escena de algunas de sus escenografías, instalaciones que hemos podido hacer de la mano de Santiago Zuluaga y que podréis ver eh, en la exposición. Y todo este universo que podréis ver en la exposición, tenemos la gran suerte de haberlo podido también plasmar en un maravilloso catálogo, una publicación fantástica que hemos hecho con el equipo de publicaciones del Magba y con el equipo de diseño Tangrama de Bogotá, y eh, en el que hemos también podido invitar a otros pensadores a que reflexionasen también sobre la práctica de María Teresa Encapié, como son José Antonio Sánchez o Carolina Ponce de León, entre otros. Eh, se quiere un poco como la, 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 el, uno de los pocos catálogos que existen de, de María Teresa, ya que solo hay dos publicaciones que son quizás más... Eh, no tan profundas, eh, y queremos que sea el inicio de algo que la gente pueda utilizar para investigar su práctica y tal como indica la, el título de la exposición, si este fuera un principio infinito, iniciarnos en este gran infinito de investigaciones que queremos que estén alrededor de la práctica de María Teresa. Bueno, yo me uno a los agradecimientos. Eh, es, ha sido un placer infinito. Eh, trabajar con Claudia, descubrir el, el universo eh, laboral y también personal de, de María Teresa, ¿no? y la confluencia de, esas, de esos dos ámbitos que como, como, quizás como pocos artistas realmente lograron llevar a, eh, a, a, una, misma, a una misma cosa. Eh, yo creo que ese aprendizaje, además a, a ambos, nos tocó en un momento... Eh, muy particular, en el que también, ¿no? Como que estábamos especialmente sensibilizados eh, a, la, a la idea del arte como algo que es realmente útil para enfrentar la vida, ¿no? Esto lo digo... Eh, en el, en el, obviamente en el mejor sentido eh, también en un sentido no siempre fácil, no en el, en el sentido del arte como una herramienta eh, que, que nos permite por la mañana levantarnos y lidiar con la cotidianidad, que hay días que es maravillosa, pero hay días también que se torna eh, oscura y difícil. entonces el pensar que las obras y las, los procesos eh, que esperamos eh, hayamos podido transmitir a través de la exposición que las personas que visiten la que, la que las personas que la visitan puedan coger algunas de esas herramientas para incorporarlas a su propia vida sean artistas o no y yo espero que si a alguien le sucede eso eh, hayamos sido exitosos no en hacer la exposición era una exposición que no, que no es fácil eh, porque efectivamente lo, lo primero que hubo que hacer era eh, intentar darle sentido a una cronología que era todavía muy incompleta, a pesar de unos esfuerzos muy grandes, eh, de, obviamente de personas eh, antes que nosotros, pero creo que eh, sí, sí tocó revisar mucho del material que ya existía y articular un poco esa cronología en, primer, en un primer momento eh, y luego intentar esbozar, hacer un esbozo de eh, las líneas, los intereses, los ámbitos de trabajo de María Teresa, y ahí entro un poquito más en, en un poco, digamos, la, la lo que lo, lo que les quería comentar, que es la manera en la que está estructurada la exposición, que no es eh, cronológica, es una exposición que si bien eh, abarca toda su trayectoria, eh, necesariamente hemos tenido que hacer eh, una selección, en parte, digamos, eh, para poder lograr esa transmisión de la que eh, les hablaba recién. Eh, en ese sentido... Nos dimos cuenta también que por la misma manera de, de pensar y de trabajar y de vivir de María Teresa hay muchas de las estrategias y de los temas de las preocupaciones que son recurrentes en su trabajo y en esa medida hemos eh, estructurado la exposición. En, siete, en bueno, en, en, digamos, en, en siete capítulos y una serie de, de nuevos trabajos eh, que como decían ya Elvira y Claudia hemos eh, pedido a artistas que trabajaron, que conocieron, eh, que, que quisieron eh, a, a María Teresa. Eh, la exposición se inicia con eh, un capítulo que toma, que tiene el mismo nombre que la exposición, y es si este fuera un principio de infinito, que a su vez lo toma de lo que podríamos decir fue el primer performance en sentido no estricto de María Teresa, que si este fuera un principio infinito, quizás eh, digamos la, la primera experimentación ya más conscientemente del lado de las artes visuales eh, que no desde su experiencia en el teatro. Eh, luego tenemos un pequeño flashback para incluir dos obras que nosotros entendemos como bisagra eh, entre su experiencia en el teatro eh, y su... Y su actuación y su práctica, ¿no? Eh, ya dentro de las artes visuales. Seguimos con un capítulo dedicado a su reflexión sobre el ser mujer a finales del siglo XX en un entorno eh, como Colombia, en un entorno económico determinado, ¿no? Que era también un poco el del, el del consumo y el de la, eh, el de la productividad exacerbada, el de los objetos, ¿no? El del mundo material. Eso eh, después nos lleva a. Eh, <laughs> hacia, lo sagrado. hacia lo sagrado, efectivamente, que reúne, es un proyecto de largo alcance eh, de María Teresa. Eh, que yo creo también que reúne digamos esa una búsqueda de sentido, una búsqueda de sentido que estuvo presente desde el principio, seguramente desde mucho antes de que empezara a trabajar eh, con las artes visuales y que se extendería hasta después de su muerte, en parte a través de este espacio que ahora está en manos eh, de, de Santiago. Um, y en el que también, digamos, entendemos yo creo que de manera particular su eh, relevancia, no solo eh, para el arte, sino también para la, insti para la institución y para las instituciones eh, del arte. Eso se conecta con Aldea Escuela, que es precisamente este espacio. Tenemos luego eh, Pies que Lamen, eh, que se centra en la práctica del caminar en el trabajo de María Teresa y de la lentitud pies eh, que lamen es la traducción de suriyashi que es una técnica del teatro no que implica eh, la conciencia eh, en la manera en el que los pies tocan el piso con cada paso que damos no y eso también digamos nos lleva a unas ideas de meditación y de presencia algo que ahora o sea, nos parece eh, totalmente normal, incluso un poco trillado, ¿no? la idea del mindfulness, de estar presente, de la meditación, pero que en los años 90 realmente no lo era, como no lo eran otros temas que le preocuparon, esta búsqueda de la espiritualidad, eh, su, su preocupación eh, urgente por el medio ambiente, eh, ¿no? su relación con los demás y con las culturas ancestrales específicamente. Luego tenemos, eh, esta tierra es mi cuerpo, eh, alrededor de una pieza eh, clave también, que se hizo para una exposición también clave que se llamó Antiamérica en 1992, que de alguna manera redefinió la identidad del arte latinoamericano en ese momento. Eh, y por último... Un espacio de lectura. <laughs> por último. <laughs> eh, nada, retomar las ideas de Claudia eh, sobre eh, estos, estos, estas... Eh, estos intentos de trasladar al espacio expositivo lo que hubiese sido la experiencia de estar ante una acción de María Teresa. no Esto, por supuesto, eh, con todas las. con la gran limitación de no tener a María Teresa, pero por lo menos sugerir esa materialidad. Eh, y esto también responde a, a algo que planteaba Elvira al principio, que tenía que ver con la dificultad de hacer una exposición en la que realmente, digamos, habían. Eh, no hay obras en la medida en la que María Teresa entendía sus obras como la, la misma acción, ¿no? Entonces hemos recurrido a distintas estrategias, incluidas las obras de otros artistas, como decía ahora, para... para para suplementar, no esa falta del cuerpo eh, de María Teresa que de todos modos sí está eh, presente a través, eh, pues, de documentación, por supuesto, y de sus ideas, pero esperemos que también de alguna manera eh, en el espíritu. Eh, y por último la exposición eh, y esto, eh, bueno, en este caso no sucederá porque los acompañaremos, pero la exposición termina con un video de Coco Fusco que es una de las de las de estos encargos de estas obras nuevas. Eh, y que trae al presente varias de las ideas eh, de María Teresa y que reflexiona un poco sobre el contexto en el que se hizo la exposición, que evidentemente fue eh, el de la pandemia. Entonces también cómo pensar en cómo esas ideas que fueron tan eh, visionarias eh, en ese momento uh -huh. tienen todo el sentido hoy y cómo, digamos, también traer, traerla a la luz, habla de, de ese visionario, pero también de, de cómo los artistas tienen la capacidad de ver un poco más allá del presente. Uh -huh. No, muchas gracias a los tres. Eh, hay una cosa muy importante que és es que la no, la la amor una mica al català. L'amor de la temprana, no, de la viadressa en capier, eh, com eu com comentat, ens priva de la possibilitat d'explorar i de reimaginar, no? Que és que què estat al museu enfrontat amb un artista com ella, no? I crec que també és una la una possibilitat de reimaginar, no? La vida als, amb els seus sincer i vicissituds Um, de la manera que ella va ser capaç d'imaginar-la, de desdibuixar-la, de, de reinventar-la. No? Crec que a més també som, hem, de, hem de ser conscients que aquest principi infinit no? que, que, que vosaltres, aquest ja ja infinit de vocació no? que, que vosaltres dos plantegeu, um, em sembla a mi que, 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 porta, no? que porta també aquesta possibilitat de, de, de tenir vida i de tenir la performance viva a l'espai. En aquest sentit, de nou, voldria agrair a tota la gent que ha fet possible uh, la presència uh, del, dels artistes, no? Alejandro, Santiago, Mapa Teatro, Coco Fusco, eh... sí. María José Arjona, estic aquí, <laughs> però també voldria Uh, fer menció a tota la gent de l'equip que ha fet possible la feina, uh, no només a la gent de Publicacions, a la, uh, a la Clara Plasencia, en col·laboració amb l'Estatut de Vila, sinó també a l'Aida Roger, que ha estat uh, en la vora d'assistència de, de comissariat, um, amb la Clàudia, el Denis Iriarte, del Registre, Àlex, Alba, Dora, de Conservació i a la gent d'Arquitectura, que crec que francès, aquesta ha sigut la teva primera, no sé on està, la teva primera exposició a la casa, esperem que siguin moltes, amb l'Eva, l'Aina, la Núria i l'Andrés, el disseny gràfic de, de, de Medellín, no? a Mariluz Donados, i també al Miquel, Miguel, Joan i Albert d'Audiovisuals a part de, per suposat, tota la gent d'administració, de recursos humans, de direcció, gerència, que està sempre a nosaltres. Voldria acabar dient que eh, tenim la inauguració demà a la tarda i que també hi haurà unes jornades. No sé si vols parlar una mica més de les jornades. Sí, podria dir. El seminari és el dia 20 a les 6 i mitja de la tarda es diu Mi deseo es hablar contigo, el meu desig és parlar amb tu, que de fet és una cita que hem estret d'un text de la Maria Teresa en Capier, i la idea és fer una jornada on primer el José Antonio Sánchez, com us explicava, és un pensador eh, catedràtic de teatre que ha escrit un text preciós per la publicació, ens farà una mena de eh, conferència sobre la pràctica de la Maria Teresa Encapia i la seva relació i vinculació entre teatre i performance, o els més contemporànies visuals. I després tindrem una taula rodona, moderada per l'Emiliano i per mi mateixa, on hem convidat el Santiago Zuluaga, el José Alejandro Restrepo, la Coco Fusco, la María José Arjona i Mapa Teatro no podran venir, però no passa res, ja els convidarem al febrer, ja tornaran. I en aquesta taula rodona parlarem de la idea de performance a través de l'exemple de la Maria Teresa Encapié i de la seva pràctica. Per tant, us convidem a tots a venir. Eh, segur que serà molt xula i interessant. Com, també tindrem altres activitats que estan posades en l'equip d'educació de, i de programes públics del museu, com els parlem, però d'això, com sabeu, us podeu informar cada dia uh, a la web. I també voldria recordar aquí que el 19 d'octubre, demà, a les 7 hores, a, set, a les 19 hores, 7 p.m., estem aquí oberts al públic uh, i esperant-vos a vosaltres. Uh, obrim ara un torn de preguntes, si voleu. Només un, perdó, un petit ah, apunt, que és cert que també col·laborem amb l'U, i per tant, eh, ho veureu tot a la web i també als fulls de man. Tindrem la possibilitat de projectar la façana del MACBA durant uns dies a la nit, eh, una de les peces de la Maria Teresa Encapié dintre del Festival de l'UP. Moltes gràcies, Clàudia. Alguna pregunta? El que podríem fer també és que poder sorgeixen preguntes a dalt. Fem una visita guiada amb els comissaris i que portareu, com sabeu, no? Tenim... Tenim pinganillo i podeu fer preguntes quan esteu a dalt. Moltes gràcies per haver vingut i ens veiem a les sales. Gràcies. gràcies. Maria Teresa Encapié, si aquest fos un principi d'infinit, és l'exposició que podrem veure al MACBA fins al 26 de febrer. Durant aquests mesos el que podreu veure a l'espai expositiu és documentació, fotografia, vídeos de la pràctica d'aquesta artista. Una artista difícilment categoritzable, ja que d'alguna manera ella treballava amb el seu cos, amb l'acció, però sobretot tenia una relació o un, una entesa de l'art molt aproximada al que era viure. Per tant, veurem una espècie d'accions que no sabem ben bé si són les seves accions rutinàries, la seva vida o la seva creació artística. L'exposició està estructurada a través d'àmbits conceptuals o eixos centrals de la seva pràctica. Per tant, no trobarem peces que van una a l'altra de forma cronològica, sinó que ens endinsarem en el seu món a través de les seves idees i conceptes. És important entendre que l'artista Maria Teresa Incapié no parlava de la seva pràctica com a performance, sinó parlava més aviat com un entrenament. Per tant, què ens trobem a l'exposició? Una pràctica que ens parla del cos, de què vol dir l'acció. Maria Teresa Incapié venia del món del teatre i, per tant, endinsar-se dins de les arts visuals, les arts contemporànies, va ser tot un exercici d'aprenentatge per ella. Un repte que tenim en aquesta exposició important és que Maria Teresa, malauradament, no hi és amb nosaltres, va morir el 2008. Per tant, com fer una exposició que parli precisament de cos sense que l'artista estigui present i sense la possibilitat de refer les seves performances? Perquè, com us deia abans, era una acció tan vinculada a la seva vida que és molt difícil refer-la. Eh, veient aquesta eh, problemàtica, diguéssim, o, o, o complexitat, el que vam proposar amb el comissari Emiliano Valdés del Museu de Medellín va ser convidar a tres artistes que fessin un encàrrec nou per a aquesta exposició. Aquests artistes són La Coco Fusco, la María José Arjona i el col·lectiu Mapa Teatro. Tots tres fan una proposta nova per l'exposició on parlen precisament de cos i on inclouen cossos, performers, accions que d'alguna manera ens parlen no només de la pràctica de Maria Teresa en capier, sinó de com entenem la idea de l'arxiu. Un arxiu que podríem veure a l'exposició, a les vitrines, a les fotografies, tot el procés que documenta les accions de la Maria Teresa, que ara d'alguna manera està llançat cap a un futur a través d'unes altres mans, a través d'una altra visió d'uns altres artistes. María Teresa Encapié, si este fuera un principio de infinito, es la exposición que podremos ver en el MACBA hasta el 26 de febrero. Que nos encontraremos en las salas expositivas? Lo que hemos querido hacer es recoger la energía de la práctica de una artista que de alguna manera trabajó con el cuerpo, de alguna manera quiso expandir la idea de la performance, de lo performativo. Ella venía del mundo del teatro y entró dentro de las artes visuales, artes contemporáneas, casi eh, por accidente, digamos, de alguna manera. De hecho, ella en un principio no hablaba de performance, hablaba de entrenamiento. Estos son elementos interesantes para poder entender la exposición, que se estructura a través de ámbitos temáticos. No nos encontraremos un hilo conductor cronológico, sino que lo que hemos querido hacer es a través de sus intereses, inquietudes, llevaros de la mano para poder entender una práctica compleja que se relaciona mucho con cómo vivir y una búsqueda de la espiritualidad. Por ejemplo, podemos hablar de ella como la poética de lo doméstico. ¿Por qué? Porque a través de acciones rutinarias como fregar, limpiar, barrer, ella transformaba estos actos en hechos rituales, en hechos rituales casi espirituales que merecían una contemplación. El reto de la muestra quizás es eh, intentar incorporar el cuerpo de un artista que eh, lamentablemente no está con nosotros, ya que murió en el 2008 cómo hacer que esa energía del cuerpo se traslade a una exposición donde veréis fotografía, vídeos y documentos bidimensionales. Pues precisamente lo que hemos hecho es invitar a tres artistas que hacen encargos nuevos para esta exposición. Ellos son Mapa Teatro, el colectivo colombiano Coco Fusco, que hace un vídeo que es eh, una interacción a través de eh, lanzar unas flores y de alguna manera recoge esta práctica tan cotidiana en Latinoamérica que es lanzar flores a los muertos. Y luego también tenemos a María José Arjona, que ha compuesto junto a ocho performers locales una coreografía que estará durante las salas expositivas a lo largo de la exposición. Una cosa azul no es una cosa. Una cosa es una pila de islas azules.